En el monumental estadio Cuscatlán, Club Deportivo Águila recibía la visita de Municipal Limeño, equipo a quien venció por la mínima con un gran gol de Nicolás Fagundes de tiro libre. Águila con puntaje perfecto en los últimos dos encuentros en esta cancha, donde venció a los Albos de la Alianza y ahora a los Cucheros. Escuchemos declaraciones de los protagonistas. Si hubiera estado Toscanini, hubiéramos tenido un poquito más de amplitud en el terreno de juego, un poquito más de espacio, pero tuvimos que conformar con una lesión, ya había agotado los cambios y creo de que perdimos un partido digno del equipo, luchó hasta el final y creo de que me deja satisfecho. Sí, la verdad que sabíamos que si hoy ganábamos nos metíamos en el pelotón de arriba, así que estamos contentos. También no se logró nada, sabemos que logramos solo un partido más y falta mucho aún. El objetivo nuestro es pelear los primeros lugares para llegar lo mejor posible a la definición del campeonato. Porque hicimos el esfuerzo nosotros, el que tenía que jugar y que tenía que proponer era Águila y bueno, a veces que bueno, se complica un poquito porque bueno, el rival se mete muy bien atrás y defendió muy bien, pero hoy me deja muy contento, muy tranquilo el juego del equipo, la posibilidad de ganar los tres puntos y bueno, la necesidad también de que Águila esté un poquito más arriba. Para Municipal Limeño, el torneo se pone cuesta arriba, ya que cae con Club Deportivo Águila y tendrá que visitar a Isidro Metapán, su próximo rival en la jornada 14 de nuestro fútbol. Desde el monumental Estadio Cuscatlán, con imágenes de Iván Castro, informa para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa.